En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel Palacios, desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para junio 2 de 2019, julio 2, según San Mateo. ¿Por qué temen hombres poco fieles? Y habiéndose embarcado en el bote, lo siguieron sus discípulos. De pronto una gran tormenta sucedió en el lago, de modo que el bote casi era cubierto por las olas. Pero él estaba dormido. Y se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué temen ustedes que son poco fieles? Y levantándose, le reclamó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Y entonces ellos estaban sorprendidos diciendo: ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el lago lo obedecen? Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Yo quiero tomar solamente una pequeña frase del día de hoy. La traducción del castellano es pésima, pero la he tomado directamente del griego. ¿Por qué temen hombres poco fieles? Ciertamente que los que somos poco fieles tenemos que temer. ¿Y qué tenemos que temer? Pues precisamente nuestra infidelidad. Porque nuestra infidelidad es la que nos hace perecer, no las cosas del mundo. Sabemos que nuestra vida tiene un principio y tiene un fin. La vida de este mundo, de esta carne, tiene un principio y un fin. Un principio que invariablemente empieza en la fusión del gameto con el óvulo en la mujer. Cuando se fusiona y se crea una sola célula de dos, se llama cigoto, a partir de ahí comienza nuestra vida, una vida humana que nadie tiene derecho a matar. Por eso el aborto, ni siquiera de un día, es realmente lícito. Nuestra vida tiene un inicio y un fin. Y no podemos alargar esta vida, porque así no es el diseño de Dios. Podremos vivir 100 años, 110 años, pero la gran mayoría de esos años no serán los mejores. Sin embargo, la vida eterna, esa es la que nos ofrece Dios. Y para ello, nosotros también tenemos que seguirlo. Imagen de la Santa Iglesia, ortodoxa, hermanos, que permanece fiel, es la barca a donde ha subido el Señor. Los discípulos que van en la barca comienzan a ver aquella tormenta y se espantan. Como tú y yo nos espantamos al ver las tormentas y los malos tiempos de la vida cotidiana. ¿Qué podemos decir? Una tormenta, una situación difícil, un asaltante, un loco que anda disparando, nuestras propias dificultades, el ataque de los demonios, la desesperación de no poder hacer lo que nosotros pensamos que deberíamos de hacer. Todo eso nos atormenta, una enfermedad. ¿Cuántas veces tenemos miedo de las enfermedades sin considerar que esas enfermedades son precisamente para sanar nuestra alma, que es lo más importante? Cuando nosotros somos demasiado orgullosos, demasiado soberbios, quizá porque Dios nos ha bendecido y tenemos dinero, y pensamos que todo se puede conseguir con dinero, Dios nos manda a veces enfermedades en su misericordia para bajar precisamente esa soberbia, para hacer que nosotros nos volteemos a buscarlo a Él. Porque esta vida de esta carne es pasajera. Qué fuertes las palabras del Señor. ¿Por qué tienen miedo ustedes que son de poca fe? Los salmos hablan de la grandeza de Dios. Señor reclama, castiga, reprende a los elementos,
¿Cómo no va a ser eso si precisamente escuchamos en el Génesis, Bereshit bara Elohim, al principio hizo Dios el cielo y el mar, y estamos hablando no nada más del cielo y la tierra, no estamos hablando nada más de este mundo, sino de todo el universo? Lo hizo con su palabra. ¿Cómo no los elementos le van a obedecer? Es una revelación también del Hijo Eterno, omnipoderoso, omnipresente, que está encarnado y que ahora se llama Jesús, Hijo de María Santísima. Un llamado a que nosotros nos confiemos en Dios. Vamos nosotros precisamente en la mano de Dios. ¿Qué nos puede suceder? El propio Señor nos ha dicho, nadie le puede arrancar nada de la mano a mi Padre, Él es el más fuerte. Y nosotros estamos en esa mano. Tengamos fe. Y si nos falta fidelidad, pidámosle a Dios, Señor, aumenta mi fidelidad, que no mi fe, que es diferente. La sede apostólica romana ha llegado a promover esta idea de una cierta ideología como si fuera una fe. Eso no es fe, queridos hermanos. Eso solamente es un pensamiento que no te va a salvar. Ser fiel es precisamente aquello que te permite acercarte a Dios. Que aquel que es todopoderoso y nos ama infinitamente, envíe su bendición sobre cada uno de nosotros, porque bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.